de Abrillo de Riva. Llevo practicando triatlón desde el 2007, con tan solo 9 años y bueno. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo del deporte? No cuando empezaste en el triatlón, sino desde que empezaste a practicar deporte, si empezaste por el triatlón, empezaste por otro. Bueno, empecé practicando cursos de natación que me apuntó mi madre y bueno, me gustaban, pero la verdad que era un grupo de niños muy pequeño y me cansé. Mi hermano practicaba triatlón, yo lo veía, pero era como que algo que yo no me iba a apuntar ni nada, pero bueno, al final decidí con 9 años intentar probar a ver qué tal se daba y la verdad que me gustaba bastante. Y luego ya el año siguiente ya empecé a competir y tal. Porque de entrada el triatlón como que impone más que otros deportes. Sí, la verdad que sí. Porque eso de 3 disciplinas y todo, digo, de primeras empecé con la natación, que a día de hoy es lo que peor se me da, la verdad. Pero bueno, empecé con los cursos de natación, que es lo típico que te apuntan tus padres y tal, pero no, la verdad que me gustaba más el triatlón. ¿Cómo empezaste en el triatlón? Quiero decir, ¿empezaste a lo mejor como popular o empezaste directamente con entrenamientos en algún club? Empecé con el club de aquí, de Almendralejo, pero fue como algo, como te apuntas de niño pequeño sin ningún objetivo ni nada. En plan, te apuntabas por pasar la tarde, el rato con tus compañeros y amigos y ya está. Y fue luego ya, es más, yo al principio no quería ni competir, lo veía como algo, mucha presión y yo no quería nada de eso. Entonces empecé a entrenar y tal, hasta que al año siguiente ya dije, bueno, pues voy a probar a ver qué tal las competiciones, por hacer algo diferente. ¿Te acuerdas cuál fue tu primera competición de triatlón? Pues, si no recuerdo mal, creo que fue un duatlón en Cabeza del Buey y luego fue un acuatlón en Nava Moral de la Mata. ¿Y cómo fueron tus primeras experiencias? Bueno, pues la primera fue fatal, porque, bueno, me acuerdo yo que me levanté y no quería ni desayunar de lo nerviosa que estaba y, vamos, súper nerviosa del circuito, de a ver si me iba a perder, pero bueno, la verdad que bien. Hombre, dentro de lo que cabe era la primera, pero bueno, poco a poco ya... ¿Y tú que has hecho natación, cómo es? Porque suele ser muy chocante para muchos deportistas al principio el pasar de hacer natación en una piscina a un agua abierta, a un río, bueno, un pantano. Bueno, yo realmente natación no practicé, eran cursos para iniciación de natación, no era un club de natación en sí. Pero bueno, la verdad que a mí tampoco me ha impresionado tanto el entrarme en un pantano. Ahí sí es verdad que hay muchas personas que se agobian mucho al entrarse en un pantano, pero bueno, yo la verdad que me conciencio de nadar y no tocar el fondo y bueno. No, es complicado eso. ¿Tú cuando empezaste a hacer triatlón ya un poquito más en serio, por así decirlo, empiezas a competir con más regularidad? Es toda una etapa en la que te encuentras estudiando, en la adolescencia somos más libres, por así decirlo, ¿no? Queremos salir más. ¿Cómo llevas todo el compatibilizar todos estos entrenamientos con el colegio, con los institutos? Bueno, pues los primeros cursos iba compaginando un poco bien. Lo único es cuando empecé bachillerato es cuando más realmente me costó, sobre todo segundo bachillerato. Pero bueno, también se me juntó con que estaba lesionada y al estar lesionada, bueno, pues estuve dedicándome solamente a los estudios y bueno, pero sí que es complicado, te tiene que realmente gustar porque también renuncias a muchas cosas, ¿no? En plan salir y tal, porque los fines de semana es cuando realmente más tiempo tienes para entrenar, entonces no es lo típico cuando eres adolescente y dices, pues voy a salir y tal. Salía, pero siempre la verdad que me he visto un poquito más acortada en mi vida de por ese tema. A día de hoy, ¿cómo es tu día a día de entrenamiento? Bueno, pues actualmente me levanto, voy a trabajar a la oficina, que soy contable, voy a la oficina, vuelvo a casa, como, vuelvo yo otra vez a la oficina y salgo a las 7 de la tarde. Al tener el horario partido me da, ahora mismo con el tiempo así, los días tan cortos y tal, me da tiempo a hacer una sesión, o bien de carrera o bien de natación. Y si es bici se hace algo de rodillo, porque ahora mismo sales a las 7 y es de noche. Cuando es verano y te da un poquito de tiempo de hacer algo más, sí que a lo mejor te da tiempo a hacer 2 pequeñas sesiones a partir de las 7, o bueno, por la mañana temprano sí que puedes levantarte porque es de día, pero ahora mismo es súper complicado. Entonces me da tiempo a hacer una sesión al día. ¿Y los fines de semana aprovechas? Los fines de semana sí que aprovecho a hacer a lo mejor 2 sesiones, pero vamos, no soy yo mucho de hacer dobles sesiones, la verdad. Y ahora, durante todo este periodo en el que estuvimos en casa, encerrados y demás,
¿Cómo has llevado tus entrenamientos? ¿O has sido de los que a las primeras semanas nos hemos frotado las manos? Y... No, la verdad que en principio me empecé un poco a agobiar porque dije, madre, ahora mismo, pero bueno, no, la verdad que al principio era como que algo que decía, bueno, pero serán 2 semanas en casa, tal y cual. Pero luego, la verdad, cuando vi que la cosa fue siendo más, bueno, pues me intenté hacer de lo que sea y la verdad que seguí haciendo deporte, aunque sea el rodillo, es lo que más se solía hacer porque es lo que tenía en casa. Y cuando empecé a salir el día un poquito, los tiempos mejores y tal, me fui a una piscina que tengo yo y en mi casa, pues iba entrenando un poco con las gomas y tal. Pero bueno, dentro de lo que cabe, se hacía lo que se podía. Pero siempre he intentado estar activa por no perder la poca forma que es, hombre, que teníamos conseguida de una base de pretemporada, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo ha sido la vuelta a la competición? Porque Extremadura, hemos el triatlón en Extremadura ha sido de los primeros deportes que ha vuelto a la... Sí, la verdad que me siento la verdad bastante satisfecha y orgullosa de que, bueno, que he sido una de las atletas que ha tenido en su federación, que gracias a la Federación Extremeña hemos podido disputar muchas pruebas porque otras federaciones no han podido llevar a cabo ninguna. Y bueno, la verdad que la primera fue Mérida, que empecé con una, bueno, estaba, la verdad que no debería haber ni competido, estaba en muy baja forma, estaba un poco flojilla, pero bueno, quise hacerla porque dije, bueno, pues a lo mejor no se vuelve a realizar ninguna prueba más. Entonces decidí hacerla y la verdad que bueno, no fue tan bien, pero luego las demás me he ido encontrando ya mucho mejor y muy bien. ¿Y vivís ahora más al día o todavía intentáis planificar un poco a largo plazo? Ahora mismo estoy empezando para una pretemporada, pero bueno, yo tampoco, ahora mismo no tengo ningún objetivo porque viendo cómo están las cosas no me quiero poner un objetivo como empecé la temporada pasada, es tipo este año tal y cual. Yo quiero ir día a día, semana a semana, que vayan transcurriendo y yo voy haciendo mis entrenamientos y bueno, si sale más adelante la cosa bien, pues bien. Si no. ¿Eso no desmotiva un poco a lo mejor el no saber si el mes que viene vas a poder competir o no? Ya, o la verdad que sí que desmotiva un poco, pero bueno, yo voy a intentar mantener la motivación, que la verdad que ahora mismo estoy orgullosa y como estoy viendo que las pruebas aquí en Extremadura se están realizando, pues la verdad que estoy intentando confiar en que se puede llegar al año que viene a seguir compitiendo. Y ahora que hablamos a nivel un poco mental, ¿cómo crees que influye la psicología o la preparación mental de cara a las pruebas? Más que el aspecto físico. Pues afecta bastante, porque yo creo que muchas veces la cabeza es algo muy importante y más en el deporte, ¿no? Yo, por ejemplo, ya te estoy diciendo, en el triatlón de Mérida me encontraba la verdad que muy mal, no estaba muy bien y mi cabeza también decía que no, que no, que no, y era como que entras en un bucle. Pero bueno, hay que intentar sacar de salir adelante. ¿Tú cómo afrontas un triatlón? Cuando te pones en la línea de salida, ¿qué se te pasa por la cabeza o cómo calmas los nervios? Realmente ya no soy de las que me pongo tan nerviosa, en verdad, es como que bueno, pues otra carrera más y tal, siempre... Sí, es verdad que llevo ya muchos años y siempre ese nervio en la línea de salida sí que está, ¿no? Pero bueno, yo siempre intento no ponerme tanta presión porque a veces cuando vas con tanta presión y con tal objetivo es como que a veces para mí es como que al final voy a quedar peor. Entonces yo voy a decir, voy a hacerlo, a ver qué tal sale y voy a sensaciones, no voy a nada más. Y al final en Extremadura, que no hay tampoco un volumen muy elevado de atletas, acabas compitiendo casi siempre con las mismas personas. ¿Esto es bueno, es malo? ¿Cómo vivís la...? Bueno, sí, la verdad que siempre yo soy de las que partidarias de que la que me gusta es que haya cada vez más personas o personas nuevas, ¿no? Porque al fin y al cabo las que estamos siempre es como que no las conocemos. Entonces es como que, oye, cada vez que veo a alguien nuevo digo, oye, pues a ver, porque no sabes cómo va a reaccionar esa persona, cómo va a ir, ¿no? Entonces la verdad que me gusta que haya gente nueva. ¿Cómo valoras el nivel actual del triatlón? Más allá de todo el tema de la pandemia y todo esto que ha pasado ahora, ¿cómo valoras el nivel deportivo ahora en este momento? Hombre, el nivel está aumentando, sobre todo el de las chicas está últimamente aumentando la participación, quitando justamente este año que con el coronavirus está un poquito más afectado, pero normalmente está aumentando con respecto a los años anteriores que yo he ido compitiendo. Pero sí que todavía queda mucho por mejorar porque... todo cuando sales fuera a los campeonatos de España y tal, es cuando realmente ves el nivel que hay fuera, la verdad. También durante todo el periodo en el que tú has estado compitiendo, ha sido una evolución constante del triatlón aquí en Extremadura. ¿Cómo habéis vivido? Me imagino que la habréis vivido toda esta evolución. Ahora has notado desde que empezaste cómo
ha ido mejorando, ¿no? Ligeramente las pruebas y todo. Sí, la verdad que sí, las pruebas cada vez se han ido mejorando más, siempre han intentado hacer cosas para hacerlas más atractivas, han cambiado ese circuito, tal y cual, y la verdad que muy bien, ha ido evolucionando para mejor, la verdad. ¿Qué prefieres, el triatlón en carretera o el cross? Es una pregunta que ni yo tampoco sabría respondértela. Me gustan ambas. Lo que pasa es que creo que a veces en el cross es donde se ve realmente si una persona, por ejemplo, sobre todo en el sector de bici, ¿no?, anda más o anda menos. Pero por la, yo creo que es por la razón de que en carretera, si vas a rueda, es como que es más fácil. Entonces al cross es más complicado de ir a rueda y los circuitos son más duros. Entonces cuando se ve la dureza de una persona. Lo que soy partidaria es de un circuito siempre durito, donde se vea dónde va cada uno y dónde va sola, sin chupar rueda ni nada de eso. Es decir, que prefieres ir sola y ver dónde llega cada uno que el... Realmente sí, porque encima yo, por ejemplo, en el caso de un triatlón, suelo salir del agua de las demás atrás porque no suelo nadar muy adelante, entonces me cuesta como remontar en bici. Entonces si yo en el grupo de adelante van en un grupo y se van dando relevo y se van ayudando, a mí es más complicado llegar a ellas. Entonces por eso prefiero un circuito un poco más exigente. ¿Cómo es la experiencia de ir a un campeonato de España? La verdad que la experiencia para mí siempre ha sido muy nerviosa, me impone mucho. Es como que me tengo mucha presión cuando voy a un campeonato de España, la verdad. Pero porque es eso, lo que te estaba comentando, el nivel es otra cosa. Aquí a lo mejor es algo más divertido, si hay nivel y tal, pero no hay esa presión que hay fuera. Que la presión también me la impongo yo, sí. Pero es que es así, la gente fuera tiene mucho más nivel y ya se ve algo como, no como un hobby que a lo mejor te lo ves aquí, es algo un poco más serio. Vale, cambiando un poco de saliendo un poco de las competiciones, ¿cómo dirías que afecta la alimentación en los deportistas para a nivel de competición? Bueno, ¿hasta qué punto es importante la alimentación? Es muy importante, la verdad. Lo que pasa es que yo tampoco, es algo que debería de llevarse muchas personas, pero yo la verdad que la alimentación es algo que nunca me he estado mirando ni nada. Y siempre he comido lo mismo de siempre. Lo que sí que es importante, ¿no?, pues lo de comer antes y después de competición y tal para recuperar lo antes posible. Pero vamos, que yo la verdad que en ese sentido soy un poco novata porque no lo llevo a rajatabla ni nada de eso. ¿Qué dirías que te ha aportado a ti el deporte, sobre todo el triatlón, a tu vida en general? Pues para mí la verdad que ha pasado a ser una parte de mí, porque la verdad que recuerdo un mal momento cuando estuve lesionada, que era como que me faltaba algo y psicológicamente la verdad que me afectó bastante. Y la verdad que a mí el triatlón es como que algo que me despeja, estoy agobiada, me salgo a entrenar y se me olvida todo y la verdad que para mí es muy, muy importante. ¿Qué le dirías a alguien que se está planteando o está viendo diversos deportes para que se anime a, al triatlón? Bueno, pues... ¿O al duatlón o al acuatlón? Yo de la aconsejaría que se apuntaran porque, no sé, yo me apunto al triatlón porque a mí eso de hacer todos los días una cosa igual como que me aburría y el triatlón, la verdad, lo atractivo que tiene es eso, que un día corres, otro día pues nada, pues otro día haces bici y luego... No sé, eso de hacer las competiciones y hacer varios sectores a la vez, tal y cual, es algo un poco atractivo y lo que hace diferente a otros deportes. Y bueno, aunque ahora la cosa está un poco para ir día a día, ¿hasta dónde te gustaría llegar en tu carrera deportiva? Me gustaría llegar a conseguir algún premio individual de un campeonato de España, pero bueno, es un poco complicado por lo que te he dicho, que el nivel es muy alto y bueno... Muchas personas están desde muy pequeños en centros de alto rendimiento, la verdad, y yo no he estado nada en ningún de ellos. Pero bueno, quién sabe, nunca nada es imposible y se puede llegar a intentar algún día. Muy bien, pues muchas gracias. Vale.